Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você for assistir esse programa, que está estreando hoje, reestreando, né? Hoje, quinta-feira, e sempre será uma vez por mês, às quintas-feiras, aqui no canal Arte ao Vivo. E este programa, que é o Perfolatino, como eu costumo dizer, talvez o único programa em portunhol, né, do YouTube brasileiro. É, em portunhol é uma brincadeira, porque, na verdade, só quem fala portunhol sou eu, porque meus convidados todos falam espanhol. E hoje tenho o placer de estar aqui com Nancy Giebel, que é uma artista que admiro muitíssimo, de Chile, e que já a conheço, estuvo conosco em nosso festival Perfor del ano 2016. 2014, 2015, creo que 2015, por ahí. Que ya conozco y que es una persona extraordinaria, que es profesora de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, que es una ciudad increíble, una de las ciudades que me gustaría muchísimo vivir. También es una performera de muchos años, que tiene una sólida. Un sólido trabajo, todo marcado desde el inicio por la irreverencia, la singularidad, la cuestión femenina, sin ser feminista, que a ella le gusta decir eso. Bueno, estamos acá con la increíble Nancy Giebel. Gracias, Nancy, por venir en nuestras entrevistas de Perfolatino. Nancy me envió una serie de videos. Me gustaría empezar con el video que estaba en la abertura del programa, aún a poco, a vosotros que están a ver, que es el video de una obra que me parece muy interesante por varios motivos, presentada en Distant Bodies, uno de los eventos de que Alexander del Rey, que alias, ya fue entrevistado acá en Perfolatino, uno de los eventos que ellos producen. ¿No es esto? Distant Bodies no es de Perfol. Puede ser que no diga correctamente. Distant Bodies es uno de los eventos que ha hecho Alexander, ¿o no, Nancy? Sí, el último, que lo hicimos el El 22. último, sí. Me acordaba de esto, por eso. Vale. Esto es muy interesante porque es un video por varios aspectos muy interesante. Por primero, que es principalmente las manos del artista. Entonces, el impacto que la imagen nos produce de las manos del artista es un tejido de las manos del artista en sus propias manos, ¿no? A se valer del piel. ¿No? Que se puede pasar a, no sé cómo se llama esto en español, me olvidé el término de agulla en portugués. De pasar la aguja, hilvanar, coser. Y esto. Eso es muy interesante porque hay también en Brasil un artista que no exactamente en la misma época, pero ha hecho una cosa muy semejante, es una artista mujer, entonces parece que hay una relación muy interesante con las cosas que son pensadas o que la sociedad patriarcal ha pensado que son exclusivas de las mujeres y cómo las mujeres trabajan con eso. Ya que estamos hablando de performance, quiero empezar por te preguntar esto. ¿Cómo entran las tareas o que se puede llamar de tareas femeninas en tu trabajo, Nancy? A ver, yo entro en las tareas femeninas porque soy una mujer, punto uno, pero además, sí, el coser las manos fue una cosa bastante sentimental en realidad, o sea, tremendamente emocional, porque mi hijo murió hace 3 años y yo sentí que no lo había podido sujetar. Yo siento que no es exactamente eso. Yo no he visto nunca que a un hombre le digan, tú haces un arte hombril o masculino. O sea, siento que a lo mejor como mujeres tenemos más
presencia de lo que somos, o sea, menos dudas de quiénes somos. Y por otro lado, por supuesto que el lenguaje secreto de las mujeres no lo tienen los hombres. O sea, hay algo ahí que yo pienso cuando hago el tejido, cuando coso mis manos, cuando, en general, como que siento que hay situaciones en que solo las mujeres pueden entender, pero por ser más bien yo soy redonda, yo no tengo lados, por ejemplo. Y entonces, y generalmente los hombres que están en lo que yo veo que quieren pintura, que es porque son penetrantes, son penes, o sea, van derecho, ¿cierto? En cambio, yo soy circular. De hecho, no sé ni dónde está mi izquierda, ni dónde está mi derecha. Y dentro de esa manera de pensar y de hablar mía, es como yo hago mi obra también. Ahora, soy yo, o sea, es mi retrato. Sigo siendo siempre yo en todas mis obras. Yo creo que seguramente son, si alguna vez se ven, todas van a decir, esta es de la Nancy, esta también, esta. O sea, puede que sean reconocibles, te siento, no sé. Pero voy a que yo por fin, o sea, desde que hice las instalaciones, que en todas había performance al final, me di cuenta que la libertad era lo más importante. O sea, de hacer, si me aceptaban con lo mío, bien, y si no, bien también, pero yo no iba. O sea, me las pero mismo, mismo en el principio de tu trabajo, cuando hiciste las uvas, bueno, ya existía esta cuestión del cuerpo. Sí. Por lo tanto, no existía exactamente la performance, pero ya una cuestión de cuerpo y del cuerpo femenino en principio. Entonces, creo que es una... Lo que pasó, que me parece que pasa siempre con todos los artistas que se van a performance, es una expansión, ¿no? De sus cuestiones fundamentales. Y en su caso, de la cuestión del cuerpo y la cuestión del trazado, de escribir o de tejer, de tejer, ¿no? De hacer el tejido, ¿no? Es que yo siento que desde siempre yo trabajo solamente la línea. Yo fui una gran dibujante, me gusta mucho hacer croquis, pero siento que todo es línea, o sea, línea palabra, línea frase, línea escritura, línea tejido, línea construcción, o sea, todo va como... Línea cuerpo también. Línea cuerpo, y yo dejo mis huellas son líneas. Mi futuro, si es que existe, es línea. O como dicen los mapuches, es mentira. El pasado lo vemos al frente, pero el futuro está atrás y no sabemos nada. Sí, sí, ya escuché sobre eso. ¿No es cierto? Es genial. Es muy genial. Entonces, es como... además que este año duro que ha sido de la pandemia, e igual yo he hecho algunas performances, pero me quedé encerrada en Santiago porque mi hermana murió acá y no alcancé a volver. Entonces estoy sin taller. Pero eso me ha servido también para sacar desde adentro más cosas, porque de repente el tener mucho material, a ver, yo soy muy, casi Diógenes, entonces camino por las calles, veo algo que me interesa y digo, esto es mío. O sea, siento que, lo que les digo a mis alumnos también, que el material me interpela, o sea, me llama. Sí, yo soy testimonio de esto, porque tu casa en Valparaíso es un tesoro con muchas cosas, tiene muchos objetos, todo eso, me acuerdo muy bien, esto es muy interesante. Incluso en uno de los vídeos que me enviaste, hay una escena, todos los vídeos, a propósito, todos los vídeos que estoy a hablar ahora están en la presentación de este vídeo, entonces los que están asistiendo pueden clicar en cada uno de los vídeos y verlos en separado. Estamos a comentar los vídeos, pero todos ellos están disponibles en la lista, en la relación que están abajo ahí del vídeo. Pero sí, hay un vídeo que entras en tu casa, en la calle Atkinson, sí, ¿no? Y que se ve esta casa que es un repositorio de varios objetos. Entonces, es muy interesante eso que hablas, porque es un camino que haces y que vas llevando todas las cosas por el camino, ¿no? Sí, yo a veces me he demorado 10, 12 años en usar lo que alguna vez quise, me lo hice propio, te fijas, lo busqué, lo encontré y lo guardé.
y todavía tengo cosas que no he usado, pero la mayoría sí, de alguna manera. Me acuerdo que compraba telas por kilos porque para algo me iban a servir, y después con esto de que yo te contaba de la foto de perfil de la madre de una Sí. amiga mía, porque era el estigma del judío. Yo hice unas inmensas sábanas que subían y bajaban, no, eso no te lo mandé, pero que tenía que ver con una instalación, y estaba ahí en serigrafía y las hice esas en grande. Entonces siempre, y esas telas que yo te cuento las tenía como 8 años, y ahí las usé recién. Yo creo que uno vive acostado y enrollado en sus propios materiales y en su propia. La vida es el material es nuestra vida, no sé. A mí me. Sí. Es por los artistas de la performance en general, los materiales tienen una simbología muy fuerte, es una cosa muy importante. A veces son materiales muchas veces precarios, como por ejemplo en este trabajo que tú utilizas las botellas de plástico que Sí, ponen en los pies, ¿no? Estos a veces son materiales precarios. Una artista brasileña que es hoy muy conocida, pero no tanto en su época, infelizmente, que era Ligia Clark, siempre se ha hecho uso, ha utilizado materiales que eran muy precarios y que producían todavía un efecto muy interesante. Entonces, a veces pienso que tu trabajo también tiene que ver con esta tradición de mujeres que se van pegando los objetos, que a veces son objetos que no son perceptibles, es que se toman y hacen otro sentido. Como en esta misma performance que tú tira trozos de un tejido y después lo ofrece para prender las botellas en los pies, ¿no? Con Eso. este efecto de sonido increíble que produce en la galería, que es muy interesante. Fue interesante, esa fue una. Y eso fue una. A ver, eso también viene de una emoción fuerte. Yo vi una foto de la pobreza africana en que estaban Sí, los sí. pies de una niñita con sus zapatos hechos de botella. O sea, es donde tú dices clic, esto es, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo lo sigo mostrando? Pero extrañamente, si tú ves el video, claro, la performance video, la gente que lo vio, casi todos, por supuesto, alemanes, chilenos, blancos, no sé, como que no son de un mundo difícil, se lo pusieron y los que les gustó fue el crujido, entonces bailaban. Entonces, Sí. mi mensaje. O sea, qué interesante, porque tampoco pueden, no tienen por qué entender lo que el artista quiere decir. Pero me parecía que eso era tan obvio y no era para nada obvio, ¿te fijas? Entonces hubo una alegría tremenda y otra situación, y eso es lo que he aprendido, que no puedo hacer nada para otro. Yo lo tengo que hacer todo para mí. O sea, lo Sí. que entiende el otro es su resonancia. Yo puedo resignificar objetos. O sea, la foto yo la resignifiqué y rajé una sábana y atropellé unas botellas porque las puse debajo de las ruedas del automóvil para que se aplastaran, y le hice unos hoyos con fuego, etc. Pero la resignificación que yo le di a esos zapatos de la pobreza misma, de la última, más allá no se podía estar a pie pelado, por supuesto. No tenía que ver con lo que. O sea, yo lo pasé fantástico, me lo sentí que estaba muy bien resignificado, pero de todas maneras, la resonancia en los seres humanos que me ven, por supuesto, todos tienen una historia distinta, no pueden ver lo que yo veo. Es imposible. Y nunca un creador va a poder va a decir lo que siente mientras lo hace. Yo te contaba también que. En la última que hice ahora, en abril, que yo me coso las manos, no sé si es porque, a ver, yo la encuentro muy emocional. Yo soy barroca, pero no tan emocional. Soy muy barroca. Y tú ves las cosas que yo hago, todas son excesivas. Sí. Pero esta que ves las puras manos cosiéndose, mi hijo murió hace 3 años.
Y te lo juro que no he sabido y no todavía. Estoy enojada, no puedo creerlo, o sea, todo lo que tú quieras. Pero de repente sentí que no lo había podido sujetar. Entonces me cosí las manos y ahí me di cuenta que se me cayó y se me quebró. O sea, esa situación era lo que yo sentí mientras lo hice. Nadie tenía que sentirlo, pero yo, eso me pasó a mí, ¿te fijas? Uno se acuerda más de que hubo otra persona que también se cosió. Yo no alcancé. Como te digo, eso es mostrar un pedacito, ya no era las vísceras que uno muestra así, ya era el pedazo del corazón el que yo abrí en ese momento. Entonces, pero siempre es desde adentro hacia afuera, no hay Sí. performance que tenga que ver con una representación. Yo ahí estoy, como siempre digo, no se representa eso del teatro, se presenta. Y Se dentro de eso. presenta, sí. Sí. Me ha gustado muchísimo lo que habla sobre eso. Ahora, me gustaría de hablar Dime. de su nombre, Gevolp, que es un Ya. nombre judío. Entonces, también quería hablar un poco de tu visita a Tel Aviv, cómo fue esta experiencia, porque sí es que en el video dice que visitas a tu hermana, Sí, si me acuerdo sí. bien. ¿Cómo es esto también? Porque hay también un hilo de memoria ahí muy interesante. Quería que lo comentase. Y A ver, de hacer este tejido inmenso también en las calles de Tel Aviv. Entonces, claro, y esto me interesaba. ahí lo resignifico de nuevo porque yo estoy haciendo ese tejido por la paz. Ahí decido que es por otra cosa, o sea, hay que unirse por la paz. Yo tengo una amiga muy querida que es la que sale ahí, la Gina, que ella trabaja con los árabes, les enseña hebreo en Gaza, ¿te fijas? O sea, es una mujer que no la quieren, por supuesto, mucho, porque tú sabes que son chauvinistas los israelíes, Sí. sí, pero, y como yo no soy sionista, o sea, no sé cómo decírtelo. Nunca he deseado irme a Israel, yo siento que yo soy chilena primero que nada, no tengo, a ver, el judaísmo que yo pueda tener dentro de mí tiene que ver más bien con una tradición o con una memoria psicogenética, que la puedo tener en las rodillas, no tengo por qué tenerla en la cabeza siquiera o en los Sí. genes, ¿no? Entonces, eso está dentro de mí y yo siento que, igual como Margaret Mead decía, que los bastoncillos, que en el ojo, los bastoncillos de los ojos tienen improntado todos esos dibujos que tienen los personajes, los primitivos, los dibujos de los zigzagues de los griegos, de Latinoamérica, el círculo, el montículo con un punto al medio, el medio sol, el sol entero, todo eso está improntado en, me encantó además porque encontré que era un cuento, no sé si es cierto o no, pero que eso nacíamos nosotros con eso improntado en los bastoncillos de los ojos. O sea, Qué increíble. qué increíble, porque entonces quiere decir que me están dando un camino, porque si yo juntara todo eso, podría subir, bajar, subir, meterme por dentro, entrar. Como también se habla mucho de esa cosa que a mí me fascina, que es que todos los tambores tienen un cruce al medio, porque por ahí se mete el chamán para irse a su Ah, qué lugar. interesante. Claro, por ahí se mete el chamán, por el centro y ahí si tú comparas, hay muchas cosas muy parecidas entre los mapuches, por ejemplo, que es lo que más cercano tenemos nosotros. La única diferencia es que somos los únicos en el mundo que tenemos chamanes mujeres. Ah, qué interesante. Claro, nosotros ahora después deben haber más en otros mundos, pero también como en el judaísmo, o sea, todas las religiones que son masculinas. Pero esa más que nunca. Imagínate que en algún momento se decía, el judío amanecía diciendo, gracias Dios mío por no haberme hecho mujer. O sea, Oh, qué terrible. era. Y también tengo otro, que era una especie de performance en la que yo escribí, pero es un dicho que dice, y la mujer hace vestido y lo vende. Eso significa que la mujer trabaja, vende y mantiene a ese marido que siempre estudia Torá, que estudia y que nunca jamás ha trabajado ni un día a nadie, ¿te fijas? Entonces todo esto a mí me da vuelta y vuelta la cosa. No es lo que yo lo encuentro Por maravilloso. supuesto.
y leer la historia de Luria y de todos los personajes que tiene la historia espiritual, entre comillas, que es bastante lineal, de todas maneras, es muy brillante, que tiene momentos especiales, ¿no? Es como que cuando Dios llena, da la sabiduría y llena los vasos, pero los vasos se quiebran, y en ese quebrarse es donde se deshace el mundo porque empieza a dar vueltas por todos lados, todo, ¿no? Y lo otro que me impresiona mucho es que dicen que para que pudiera existir el hombre, Dios se tuvo que retirar, porque si no bastaba con Dios, ¿por qué iba a estar el hombre? Entonces él se tiene que retirar para que exista el hombre. No puede haber Dios y el hombre al mismo tiempo. Entonces todo eso, y yo trabajo mucho con la memoria además, mucho, mucho, mucho. Sí. Esto es que me pareció lo más lógico cuando, incluso cuando fue entrevistada por el entrevistador, que por acaso era un hombre, que se quedó muy impresionado porque hablaba muchísimo bien y yo no necesitaba incluso de hacer preguntas porque ya empezaba explicando todo el trabajo. Muy interesante. A propósito de esto, no sé si en esta entrevista o en otra que hablabas de la diferencia entre el término performance y acción, porque defiendes que el término acción es un término, bueno, menos próximo de este uso internacional. No sé si si sabes o si tú conoces la idea que Felipe Ehrenberg. Ah. Felipe Ehrenberg ha hablado de una idea sugiere el nombre Performa, que podría ser un nombre más próximo de lo que performance de nosotros, además que Performa tiene la idea de atravesar la forma, ¿no? A mí siempre me agrada pensar estas opciones, al pesar que el nombre performance sigue siendo un nombre que no desaparece. Hay muchas alternativas, incluso acá en Brasil hay varios artistas que sugieren otros nombres, pero siempre el término performance se vuelve. Parece que Entonces, es internacional, sí. ¿Sí? me gustaría que tú hablases un poco de esto, porque esta idea de acción al mismo tiempo, pienso, bueno, acción estaba en una de las categorías del accidente de los accidentes de Aristóteles. Entonces, es Ya. una base de toda la historia de teatro. Entonces, acción también puede ser una cosa vista como, por decir así, próxima de la idea que incluso nosotros decimos, no sé si en español se hace eso, pero decimos filmes de acción, ¿no? Filmes que Claro. son. En Sí, la portugués, acción. Sí. sí. Entonces, acción tiene también un sentido, tiene este sentido de arte de acción. Me acuerdo también de Canadá, que a ellos les gusta hablar de arte de acción también, accionar, ¿no? Entonces, hay estas diferencias terminológicas, pero todavía seguimos usando performance al final. ¿Qué piensas de esto? Pero al final yo encuentro que está bien. Pues, igual como no me gusta, no me gustó nunca, yo hice lo que intervenciones de espacio. Hasta hoy día las llamo intervenciones de espacio, que después se llamaron instalaciones. Pero instalaciones es un señor que arregla la luz, instala la luz de tu casa, ¿te fijas? O sea, también son esas palabras que son tan ambiguas y tan incómodas al final. Ahora, la acción, claro que la acción de arte viene más para Latinoamérica, por la palabra, porque no es inglesa. O sea, pero para mí no es acción la performance, es un acto. Y de ese Acto, acto se sí. saca un segundo que es como un suspiro. O sea, va más allá de todo. O sea, es casi, casi, es como la nada, es como cuando dicen que el baile del buto es el baile de un muerto bailando. O sea, hay una situación
en la cual tú casi no eres, y entonces haces ese suspiro, cuando ya no eres tú, sino que eres ese otro. O sea, te transformas dentro de ti mismo, como que te das vuelta, y entonces te miran por dentro, te miras por dentro, entonces hay... Entonces, para mí, la performance es un acto, o sea, es un acto, no acto en el sentido de sí, de teatro, sino que acto de que tú, dentro de la acción hay actos, pero dentro del acto está el segundo, el suspiro, el levantar el pie para ponerlo en el suelo y levantar el otro, y entonces entre ese pie que se levanta y el otro pie que se levanta está mi performance. Ya pasó a tú que de tener tus trabajos reperformados, o sea, una otra persona que ha hecho tu trabajo una vez más. Sí, ¿qué piensa de eso? El tejido me lo copiaron, sí. El tejido no solamente me lo copiaron, sino que fue puesta fotos mías como que eran de otra persona. Pero no puedes hacer nada, tú sabes que. No hablo solo de copia, pero de un reperformar, o sea, de tener su trabajo como referencia y hacerlo para citarlo, ¿no? Por ejemplo, como ha hecho Marina Abramović de trabajos de Chris Bird o de Joseph Beuys o cosas así. Yo creo que soy yo la culpable de eso porque nunca les he enseñado. Sí, a veces les he dicho que la única manera de aprender a dibujar es copiar, pongamos, y de hacer una performance podría ser que hiciera la performance de otro. Pero en general, encuentro que la idea tuya es muy buena porque es ahí donde se aprende, porque no todo, a ver, todo existe, existe el caos, pero todo está. Es la manera que tú lo ordenes y que haces algo nuevo, porque no hay nada, en el arte no hay nada nuevo, ni en la vida hay nada nuevo, y todos somos, ¿cómo te puedo decir? Estamos, si no estaríamos en un agujero negro, digo yo, o sea, estamos aquí. Estamos todos en un hilo, ¿no? Sí, estamos todos ligados en un hilo continuo. Sí, entonces eso a mí me impresiona y me maravilla. Y fíjate que este año con el Zoom, que yo he tenido que hacer clases a través del Zoom, ha pasado algo muy extraño con las estudiantas, porque son mujeres. Hay una chica, dos chicas que son trans, y entonces una sería hombre y otra sería, no sé, era una. Pero tenemos muchas conversaciones y ha pasado algo de la brillantez de los seres humanos, de estos muchachos. Que yo no lo había tomado en cuenta antes, porque antes éramos puro cuerpo, ¿no es cierto? Sí, sí. Tampoco, o sea, o nos vamos al cuerpo o nos vamos a la filosofía. Y no, ahí están. Este año me pasó el darme cuenta que son tremendamente pensantes los que hacen performance, y dudosos, y autocríticos, y con miedo que no resulta, y con una sensación de ir y volver que también me puede pasar a mí muchas veces, pero como yo creo, vengo de una familia de muchos depresivos, de bipolares, etcétera, y creo que mi resiliencia está en que yo hago arte. O sea, yo me moriría si no lo hiciera. Si no hiciera, si no creara más bien, y si no estuviera pensando en eso más que en... ¿Qué voy a hacer mañana? Mi madre se levantaba a las 3 de la mañana a preguntarme, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo? Imagínate, yo prefiero despertarme a las 3 de la mañana. Para hacer arte. No, es tanto que yo de repente siento que yo ya hice la obra dentro de mí. Sí, sí. Corrí, era de este porte chiquitito, me metí en mi cabeza, di vuelta. Entonces, como hay ego también y tengo que mostrarlo, porque no es solamente... Entonces siento que hay como una ortopedia, o sea... Hay una tercera pata que tú te pones, una pierna que tú te pones hecha para mostrar, porque eso estaba listo ya. O sea, es como extra del hacer arte está el hacer arte. O sea, está porque hay que, porque claro, uno se tiene que comunicar. Pero sé de muchos también artistas que deciden que su obra está lista cuando ya la pensaron. Eso es muy extraño, pero siguen siendo artistas. O sea, no sé cómo lo... No he entrado mucho en Bueno, existe ¿sí? una,
un cineasta brasileño que a ellos les gustaba, ellos muy singular, aún está vivo y aún produce. A ellos les gusta hacer el film, pero no les gusta terminar el film. Entonces, ¿sí? Ellos se quedan enullados cuando tienen que hacer la edición, todo eso, porque es la situación. Esto se parece mucho con mis situaciones también. A mí me gustaba mucho más de ver, por ejemplo, una banda que se presentaba en vivo y no en estudio o grabada en estudio. A mí claro, siempre me interesó esta situación en vivo. Este cineasta, que es Julio Bressane, un cineasta brasileño, una vez habló de esta situación y dijo, a mí me gusta hacer los filmes, pero después que terminan, ya no me interesan más, ya no perco todo el interés en el filme, porque lo proceso es lo que me interesa. Y esto es muy interesante porque el cine es una cosa que hace un producto que no es tan performática, sino que solo en el proceso, pero insiste en esta historia de producto. Julio hace un cinema performático en mi visión, porque a ellos les interesa justo el proceso, ¿no? Incluso tiene dificultad de escoger cuáles las escenas, tanto que en el inicio del film, de los filmes de Bressane, siempre tiene todas las marcaciones de la entrada de las escenas, porque siempre quiere recoger una vez más a esta situación. También quería hablar contigo de esta cosa de la orija, porque si hay una obra que ya estaba en tu mente y que tú has mostrado a nosotros, que me impresionó muchísimo, fue tu premonición de las máscaras para el rostro. Porque cuando estuvimos en Valparaíso, en Chile, estabas a hacer un trabajo que era un poco semejante a este de las orijas de 2016, que entregue la orija, que era también una cosa con hilos, sí, ¿no? Que tenía máscaras. Y después viene 2020, estamos nosotros todos con máscaras ahora. Entonces siempre me acuerdo de este trabajo. ¿Cómo es eso ahora? Porque en verdad tú has hecho una previsión de la performatividad de este momento. Fíjate, sí, a veces, por ejemplo, Manea Adaro, que es una muy buena curadora, habla algo de eso, te lo puedo mandar, en que dice cómo yo el año en 2015 vi el futuro, entre comillas, o sea, vi que nos tenían, porque yo hice una performance en que nos besamos con todos, o sea, Alexander, con todos, porque nos ponemos, yo la mascarilla, el otro la mascarilla, y el Rush que está dentro de un plástico. Exacto, exacto. Entonces, hay una cosa tan limpia, tan, porque ahí es donde llegamos a esta pandemia, porque el ponérselo en sí es ponérselo porque voy a operar, ¿no es cierto? Pero cuando yo hago eso, lo hice también en el 2015, hago eso de que todos nos ponemos y hacemos el amor, pero con una máscara. Entonces, eso ya es, en realidad, ¿de dónde vienen esas premoniciones, esas memorias, esa memoria del futuro? No lo entiendo yo, o sea, eso, sí, eso es. Sí, lo que ha hablado de Mapuche, que piensa que estamos a ver el pasado a frente, no al futuro. Claro, esto es muy interesante. Después hay este video de que te han ponido, a veces mi español se trompea todo, te pusieron en una situación de obra icónica del arte de Chile. Ah, es que sí, tú te ves en como este, por sinal, un video muy bueno de 2020, que la chica habla de tu trabajo, es como un trabajo icónico. ¿Tú ves como tu trabajo como un trabajo icónico del arte de Chile? Para mí es, de todo modo, porque para mí, no, siempre me acuerdo. Para mí me asustó, porque parecía como que me endiosaran, una cosa que no está dentro de mí. Yo eso lo hice muy joven,
saliendo de la universidad en los años 70, en que... Explica un poco este trabajo, porque pues, puede pasar que las personas que están asistiendo no sepan todo yo lo que... Yo pinto en telas de 1,10 m por 1,50 m, vulvas de mujeres, pero de mujeres, debe ser la mía, me imagino, no sé, pero que está en rojo, muy fuerte, y que no hay nada más. Y eso es, yo lo propongo como una mano, como un pie, porque es parte de un cuerpo. No es eso lo que es tabú, y la mano, ¿por qué no es la mano, no es tabú? O sea, ¿de qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen esas situaciones tan horribles en las cuales cuando le cortan el clítoris a las mujeres? Sí. Entonces, hay toda una situación de posesión, tal vez, y yo estaba saliendo de un matrimonio muy, muy difícil, pero además estaba con una idea fija de que esto era lo mío. Pero no es al mismo tiempo una idea fija porque fue más allá de mí. O sea, lo pinté y creo que casi no supe lo que pinté. Yo dibujo muy bien. Entonces debo haber tenido muchos dibujos sobre eso, y de repente en el último año de la universidad, yo había entrado como una señora elegante, de taco alto, entré a los 26 años después de haber tenido los tres hijos, y ahí en el tercer o cuarto año yo hago esta primera obra, que es la que ella dice que es icónica, es la primera que yo hago de todas las vulvas, que fueron, no muchas tampoco, muchas perdidas, pero... está la situación de déjennos tranquila, o sea, no somos mitos, somos reales. O sea, el pene es pene, tampoco. Mira, en el momento que yo hacía las vulvas gigantes, mi amiga escultora, la Jimena Rodríguez, hacía unos penes de. Unos penes gigantes también, Sí, esto está ahí en el video. Sí. Extrañamente. Sí. Entonces. Había algo ahí, yo creo que si ella hacía eso y yo hacía lo otro, no era yo nomás. Había algo en el aire, ¿no es cierto?, que pasaba. Sí, por supuesto, sí, 70. Sí. Creo que en todo el mundo había un poco de esto, una preocupación con esto, pero en el contexto que tú produciste después, bueno, con toda la cuestión de la dictadura y todo eso, el trayecto de este trabajo se quedó muy difícil, ¿no? Sí, pero tengo muchas instalaciones. Lo que pasa es que yo no las he mostrado porque estoy en la performance y después mostraron esa pintura. Pero yo tengo 4 instalaciones, porque me demoraba 4 años en cada una, o 5 instalaciones súper interesantes, pero que son demorosas, que son, yo soy grandilocuente, soy signo fuego, entonces todo lo quiero gigante, entonces quiero los museos más gigantes, tengo 40 metros de altura, 400 metros cuadrados de piso. Sí, sí. Eso, por ejemplo, cuando hago Queme sus naves, que no sé si lo viste, esto es una performance, A mí me interesa que la gente cuando entra a algo que yo hago, que es una, cuando se llamaría una intervención de espacio, no lo reconozca. O sea, yo me doy... Pero al final hay una performance, porque hay una especie de barco que es de, en realidad unas redes que sirven para tapar uvas, no sé qué, y entre medio yo puse unos dibujos con un barco que era de una línea y que estaba pintado con una tinta que no se veía, que tú si le ponías un punto de incienso, esa línea caminaba y se dibujaba el barco. Entonces era, mira, pasó que fueron miles, todos los días tenía que seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo. Pues me invitaron a Suecia con eso, y recuerdo que hasta un japonés hizo una especie de rezo antes, o sea, había toda una cosa, porque el Queme sus naves parte de Hernán Cortés, sí, que quema las naves para que sus soldados no se quieran volver. Pero también está como segundo nombre, en realidad, el difícil viaje de regreso. O sea, yo quemo, los japoneses, los norteamericanos, los gringos, o sea, los ingleses y los japoneses dicen romper los puentes.
nosotros decimos quemar las naves, porque viene seguramente de Hernán Cortés, ¿no? De que tú quemas las naves y no puedes volver. Pero hay un difícil viaje de regreso igual. En este punto hay también las cuestiones todas de colonialidad, ¿no? Que ahora está se hablando muchísimo también, porque una de las otras cosas que este proyecto, incluso este proyecto de estas, este videos, es uno de los propósitos es hacer justo la conexión con los artistas de Hispanoamérica y de Brasil, que todos sufrimos con el proceso de colonización y al mismo tiempo tenemos esta diferencia de lengua que no creo que sea tan fundamental. Entonces, me he tomado de coraje para hacer esto. Entonces, ¿por qué podemos hablar portuñol? Y al final, tal vez en el futuro, esto puede ser una lengua de resistencia también. Pero lo que más me llamó atención en este trabajo, porque hay un trozo de este trabajo en uno de los videos, es esta cuestión de colonialidad, de cómo se da este proceso de nos construirmos, ¿no?, nosotros fuera del ciclo, ¿no?, del arte internacional, del arte europeo, ¿no? Claro, porque yo lo que pienso, creo que somos, como latinoamericanos, no podemos separarnos de lo sociopolítico, o sea, nosotros somos comprometidos, no podemos hacer arte no comprometido. Es muy raro que se haga. Sí, en pintura. En pintura yo veo que se hace mucho arte por el arte, o sea, hay que vender, hay que hacer. Pero cuando uno se compromete desde adentro, tú no puedes dejar de ver que está el estallido social. Yo me acuerdo que yo les di de tarea a mis alumnos que se fueran a una marcha, pero con performance. Y se fueron vestidos con distintas cosas, se pusieron botellas, se pusieron... O sea, estaban no haciendo una pancarta, sino que siendo ellos parte de... ellos el estallido. Fue muy interesante porque fue una tarea que yo... Tarea, una propuesta que yo pensé que ni siquiera se iba a realizar, pero sí pasó y fue muy, muy brillante porque era como... Bueno, para mí fue mágico también, pero insisto que nosotros... ¿Sabes qué me pasa a mí con el arte europeo? O sea, con la performance europea. Cuando veo a estos señores patear unas piedras con las manos en los bolsillos, vestidos muy elegantes, y a otra niña con unos globos que se levantan, y a otra señora que le pega a alguien, y yo digo, ¿qué están haciendo? Fíjate que no entiendo, y creo que el black market es mucho eso. No, desde mi corazón, desde mi víscera, no entiendo esa performance. Así, entonces, habla un poco más de esta experiencia, porque hay uno de los vídeos que están acá de 2017, que es justo el encuentro con Boris Nisloni, que por final es un artista que me gusta muchísimo. Cuando hablaste de la piedra, esto me llamó la atención porque pensé, bueno, está hablando de Boris. ¿Cómo fue esta experiencia con Boris? Fue muy linda, es un ser humano maravilloso. Es un ser humano muy querible, además. Yo había estado con él y además tiene ese archivo de todos los performers, que eso es un lujo. Pero además nos comprendimos de... Bueno, hablamos en inglés, pero él estaba metido en su creación, pero estaba comprometido con nosotros. No estaba haciéndolo como que fuera un europeo haciendo diferencia, sino que estuvo con nosotros, dentro de nosotros. Entonces, y el taller nos llevó a lo que hicimos, si tú lo ves, eso fue el taller de Boris, lo que nos llevó a hacer todo lo que hicimos, juntarnos, darnos vuelta, o sea, hacer como un poco el saltimbanqui de la performance, ¿no? ¿Por qué no jugar? Además es lúdico, todo lo que hacemos es lúdico, y él lo permitió. Porque si él fuera un conceptual puro, no te habría permitido jugar, ¿no? Sí, claro. ¿No? Esta es una otra cosa que es muy interesante, que mientras que hablaba de
bueno, de los artistas que no tenían una conexión política. Me acordaba de algunos artistas constructivos brasileños que todavía tienen siempre una conexión política. Por ejemplo, hablamos de Ligia Clark, que podemos hablar de Elio Chisica, que ha empezado su trabajo como un trabajo geométrico, no totalmente riguroso, geométrico, pero al mismo tiempo esto me fascina, incluso estoy trabajando exacto en esto, es que los artistas como Elio y como otros artistas, poetas y todo eso de la cultura brasileña, tienen siempre un vínculo, una conexión con la cuestión del contexto, de una forma o de otra, mismo que sea aparentemente una cosa que sea, por decir, formal. No me gusta personalmente hablar este término formalista, porque esto fue utilizado, por ejemplo, en los peores momentos de Rusia y de la Alemania, de represión a los artistas, que se los acusaba de formalistas. Pero de todo modo, a veces hay trabajos que parecen que no es obvia la conexión, ¿no? Entonces quería también pensar un poco eso, porque incluso en sus trabajos, por ejemplo, estás a hacer un trabajo en que pasas una línea por sus manos y que la vas cosiendo sus manos. Entonces uno podría pensar que esto era solamente un ejercicio formal que hacías. Y no entanto, esto tiene una dimensión muy importante, porque incluso lo que hacen en el modo como hace tú, lo que hacen muchas mujeres, es una imagen tradicional de mujer, a coser, a hacer su trabajo, entonces no te das cuenta de inmediato que estás a hacerlo con sus propias manos, ¿no? Entonces, esta dimensión también es una dimensión política. A veces, todas las veces que pones, o como en Alzheimer, que tú llegas ya cubierta y abres, y rascas el pañuelo que está envuelta como si fuera una mumia, empiezas a encender las velas. Todo eso es, siempre me parece una intervención muy, muy, muy política, al pesar de no ser tan obvia, ¿no? No, pero también es chamánica, ¿no es cierto? Tiene una cosa de y también hay algo que me lo hizo ver cuando fui a la Martinique, un muchacho, que había algo de la valentía de mostrar la edad también, de la valentía de ponerme una ropa en la cual se me podía ver un seno, se me podía, o sea, no era lo bonito ni lo bello, era lo bello de lo bonito, no sé, era fuerte. Era interesante, era enérgico, pero al mismo tiempo era de una mujer mayor. O sea, también tengo que asumirme yo dentro de toda esa situación. Y por supuesto, el Alzheimer nos rodea a todos, pero yo tengo 82 años y no sé si... Por suerte que estoy absolutamente en mis cabales, lo cual me alegra mucho, pero ahí está el fantasma, como una señora que me decía el otro día. Tuve unas clases en que me enseñaron a ver a cómo yo podía enfrentar el Alzheimer, pero yo digo, si no tienes Alzheimer, no, pero eso es lo que enseñan los geriatras, o sea, como divertido, ¿no? Hay una cosa con la edad que en la Martinique me pasó, fuimos a unos lugares en que tuvimos que meternos en unos lodazales, en que hasta la mitad de las piernas para llegar, y yo fui, todos fuimos ya, y de vuelta alguien me preguntó, ¿qué edad tienes? Yo le dije 79 años. Y empezaron todos, dame la mano, no, dámela a mí, yo te sujeto. O sea, fui otra, en dos minutos era otra, ¿te fijas? También está dentro de una... Esto pasa conmigo ahora, porque hasta bien poco tiempo aún no estaba en esta situación de ser, de la consideración de viejo. Cuando nosotros pasamos de los 60 en Brasil, de inmediato, todos empiezan a te ver como esto me pasó incluso en la performance personal, ¿no? Yo me voy al supermercado de lo mismo modo que me voy siempre,
pero de algún modo ya no es la, más lo mismo, porque percibo que las chicas, los atendentes, todo eso ya me tratan como, bueno, si yo no necesito de una ayuda y todo eso. Entonces hay toda una semántica que tú sabes muy bien, hay toda una semántica corporal, ¿no?, que viene junto con esta experiencia, ¿no?, de la vejez, como si fuera una cosa que de repente te desaparece completamente. Y al mismo tiempo me entusiasma muchísimo esta cosa de Black Market, incluso he hablado de esto con Alexander, que es justo un tipo de artista como tú que no está en esta frecuencia humana, ¿no? Al contrario, que se hacen siempre, hay unos movimientos de bodies en la oficina, en el workshop, que está en el video, que son impresionantes. Impresionantes, ¿no? Sí. No, y a mí, es que yo creo que es que no hay vejez. Lo que pasa es que nos pusieron una vestidura que no dura tanto la tela como nosotros duramos. O sea, nosotros estamos iguales adentro. Es la vestidura la que se va echando a perfumar. O sea, los harapos, como toda tela, se va envejeciendo, se va rompiendo todo, pero yo adentro de mí no sé qué edad tengo, no sé qué edad tengo. O sea, tal vez los achaques de la edad sí están, pero la realidad es que me pusieron un sayo, una capa, y esa capa es la que ven, no me ven a mí. Entonces ya no me importa, porque cuando hago performance no tengo edad de nuevo. Hasta tampoco para los que miran tampoco. Sí. O sea, sigo siendo yo. Entonces, eso es también maravilloso. Pero, sí, sin duda. Como tú dices, no sé, hay gente que ya a la edad mía están haciendo memorias nomás, no están trabajando en el arte, pero yo siento que es lo único que puedo hacer es trabajar arte y hacer clases. Yo tengo la suerte de estar en una universidad que se llama de la Administración Pública y que se supone que no me pueden echar porque yo ya soy titular, profesora titular, por lo tanto tengo una cuestión asegurada. Tiene una posición. Claro, entonces yo le decía a un amigo de allá la otra vez, yo creo que ya me tengo que jubilar. ¿Tú estás loca? Me decía, hay una profe en ciencias que tiene más de 90 y que no se piensa en ir. Entonces quiere decir que... Bueno, si esto va como está, para llegar a los 90 y al 100... aún en la Universidad de la Playa Ancha. Me gusta muchísimo este nombre. Este nombre es increíble. ¿Cómo no? Incluso en Brasil no hay ninguna universidad que tenga un nombre semejante a Universidad de la Playa Ancha. Que me hace siempre pensar en Valparaíso, en Viña del Mar, todo eso. Pero es que también el barrio en que está la universidad es la República Independiente de Playa Ancha. No, es todo un lugar donde vive la gente de Playa Ancha que se sienten playanchinos. Ni siquiera son porteños, sino que viven en otro mundo, ¿te fijas? Entonces Playa Ancha tiene un sentido también de identidad. La identidad de esa gente no es estar arriba, están en el cerro, muy arriba y muy arriba y más arriba, y las poblaciones cada vez más pobres. Pero es muy, muy interesante eso de que tú entras y el orgullo que ellos tienen de la panadería, de ser playanchino y de todo. Hacen, no me dice si usted no encuentra un dulce como este en el plan, porque el plan es la parte más baja donde está la playa, ¿no es cierto? Después están los cerros elegantes como el que estoy yo, que arriendo una casa en esos viejos cerros de ingleses y de alemanes, creo, no sé. Están estos cerros que cada vez están... Hay mucha pobreza, esa es la verdad. Y entonces están estos cerros. Y están estas playas anchas que es muy antigua. Entonces tiene un derecho a ser playanchino, o sea, a tener la República Independiente de Playa Ancha. ¿Te fijas? Entonces es interesante. Además de la playa ancha, es muy bello... Metáfora, ¿no? Es decir, la playa ancha, o sea, es como... Que tiene espacio. Sí. Donde hay espacio. Donde te dan posibilidades. Yo quiero una playa ancha, yo quiero que me den posibilidades. Sí. Por eso digo, no quiero que me den
vergonzosamente o orgullosamente o no sé, no es porque quiera esconder la edad, pero no quiero que me estiren la mano para sujetarme. Sí, sí, hay un orgullo también. Pero no quiero que me sujeten, no sé si me explico, o sea, todavía sí, no me... Total, sí, 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 porque son personas que quieren, que son, que tienen orgullo de su situación, ¿no? Que son orgullosas también. Ni tú ni yo tenemos ninguna edad específica, somos los que somos nomás. Tú, la experiencia, a lo mejor, no sé, haremos mejor clase, todo eso, pero no sé cuánto más y distinto a hace 20 años podemos ser. Sí, entonces para tú no vale la, pensando en la pedagogía de la performance, no vale esta, tú sabes que Deleuze, Gilles Deleuze, el filósofo, desistió de dar clases porque cada vez que iba a dar una clase tenía que gastar mucho más tiempo para preparo de la clase, entonces se quedaba un excesivo dispendio de tiempo para preparar cada una de las clases, no soportaba más esto. ¿Qué piensas tú? Yo vergonzosamente te digo que nunca he preparado una clase. Sabía, no, ya sabía tu respuesta. Sí, no, en mis clases de performance no las preparo también. No, yo no preparo, y nunca las he preparado, ni siquiera cuando enseñaba dibujo. O sea, si enseñaba dibujo tenían que dibujar. Ahora, lo que traía eran cosas muy extrañas, porque podría traerles una piedra, por ejemplo, y tenían que dibujarla, pero también traía un geólogo que explicaba lo que eran las piedras. Cómo habían piedras muy antiguas, tan antiguas, que se movían como que fuera agua, o sea, no se quebraban. Eso eran las millones de millones de años. Pero si hay más nuevas, esas se cortan. Las más nuevas no soportan la onda. En cambio, hay piedras que sí soportan. Entonces, hay toda una... A mí me entusiasma la relación y cómo... O sea, para mí me maravilló que las piedras pudieran moverse, esas viejas piedras que son montañas, ¿no? Pudieran tener, o sea, pudieran bailar, eso es la verdad. Pudieran, mientras nosotros nos estamos muriendo por un terremoto, ellos están bailando, porque no se quiebra, no se rompe. Esto es muy interesante. Me gustaría para terminar, volver al inicio, a las imágenes del cuerpo desnudo, porque esta es una de las cosas más que siempre se habla de performance. Bueno, en los clichés que se hablan de performance siempre se dice, me fui a un festival de performance y había una gente desnuda haciendo cosas extrañas y todo eso. Y para nosotros, bueno, yo hice mi primer performance desnudo cuando tenía casi 50 años, entonces... ¿qué piensas del cuerpo, de las transformaciones, en esto que me gustaría llegar, las transformaciones del cuerpo? Porque incluso los diseños de las vulvas estaban ya, había allí ya transformaciones del cuerpo, de las dimensiones, todo eso. ¿Qué piensas de esto? Ahora, mira, yo en 2017 yo fui a Venecia. Con Vestan Page hicieron un workshop maravilloso y nos pidieron que no lleváramos nada porque teníamos que hacer cada uno una performance con lo que había. Muchos se fueron preparados, yo no. Yo fui como gringa, que soy gringa chilena, pero chilena gringa, pero aquí manos cruzadas sin hacer nada. Y cuando me tocó a mí hacer la performance, hacer algo, le pedí mucha ropa, chaquetas a todo el mundo, chaquetas, calcetines, y me puse todo eso en una especie de jaula que había, limitada por cuatro palos, ¿no? Y empecé a sacarme esa ropa, y a sacármela, hasta que, qué sé yo, un calcetín, mira, empecé a llenar ese cuadrado, ¿me fijas?, de todo esto, y de repente recordé, o estaba recordando sin darme cuenta, un poema que había hecho alguna vez yo, sobre los campos de concentración, en que te desnudaban, entonces cuando estabas desnuda te decían, y ahora al barbero y al número tatuado. Entonces eso me salió después, pero ahí yo ya estaba desnuda. Fue primera vez en mi vida que me desnudo en una performance. Y es en esa performance cuando
me pidieron que la hiciera de nuevo, que la hice aquí en Chile, también me desnudé, pero no me he desnudado nunca más, ni antes ni después, nunca. Fuera de lo que pasa con el cuerpo decadente, si tú quieres, de la performance que hago del Alzheimer, en que estoy con una pequeña, con una cosa muy chica encima de mi cuerpo, casi desnudo, pero no, nunca lo he hecho, no lo necesité hacer. Después discutimos mucho y hablábamos mucho y ahí aprendí la palabra psicogenética, porque decía, pero si es que esa memoria, porque yo decía, ¿por qué salió eso? Decía, yo nunca me, entonces una australiana creo que me dice, pero si esto está en ti, es tu memoria, eso es como la memoria el anticipada. Psicogenético. Claro, está como la memoria anticipada de las mascarillas, ¿no es cierto? Eso es el al revés, porque yo era todos los que murieron en el campo de concentración, porque estaban todas las ropas botadas. Después, Baltiansky, yo vi una exposición de él en el Petit Palais de France, en Francia, el Petit Palais, en que hizo una especie parecida a lo que yo te digo, así como cuadrados, y todos con ropa, y significaban el campo de concentración también. Sí. Pero es como extraño, porque si, no sé si tienes tiempo, pero te lo cuento. Yo vi una muestra del campo de concentración y muestran unas especies de vitrinas con lentes, una con maletas, la otra con... Y de repente muestran un hermoso, una tela muy bien puesta en una madera y muy bien enrollada. Entonces dice, esto está hecho de pelos de las mujeres que murieron en el campo de concentración. Entonces eso me quedó a mí en un subconsciente de, no solamente de recordar eso, sino que también de entrar en el tejido. El tejido que yo hice fue porque fue en el 2014, 2013, y eran 40 años que se cumplía Pinochet y 70 años de que se había abierto el campo de Auschwitz. Entonces, está todo revuelto, ¿te fijas? Y también estaba esa sensación mía muy incómoda de esas especies de vitrinas del mall en que estaban esos objetos tremendos, ¿no? Que eran los lentes y todo. Es como cuando uno hace una instalación, ¿no es cierto? Que el exceso es bueno en la instalación, porque es parte de... Yo, por lo menos, que soy exuberante y barroca, seguramente habría llenado igual una pieza de zapatos, pero no significaba nada. En cambio, alguna vez vi a una mujer que iba al campo de concentración y mostraba dónde había estado, dónde había muerto, dónde había estado este, dónde estaba el otro. Y finalmente la muestran a ella, y a mí me impresionó mucho, yo no sé si alguien más. Termina toda esta cosa trágica que ahora se me pone en la... Pero así como me tirito entera porque... Y sí. Ella de repente la muestran en un baño, de ahí pintándose los labios. O sea, había toda una vitalidad dentro de esa muerte que era impresionante. Sí. Esa mujer sobrevivió porque pudo pintarse los labios después de 70 años de haber salido del campo. Qué era muy, muy bello, muy, muy impresionante. Entonces, todo eso, mira, a mí me da... Ni siquiera sé cómo hablo de repente, porque yo sé que giro y hablo, pero... Pero hay todas las relaciones y me ha hecho pensar también con esta cuestión del campo que la Latinoamérica en general ha pasado, e incluso también en África, han pasado la experiencia de los campos en proporciones mayores, ¿no? Porque en verdad toda la derecha, todos estos criminosos de guerra que se han fugido, por ejemplo, en Brasil han llegado algunos. Otros se fueron a Argentina, Buenos Aires, todo eso. Entonces hay unas conexiones con esta derecha de que está ahí ahora y que busca, ¿no? Volver en su sitio original en Europa, pero también ha producido, ¿no? El terror en otros sitios del planeta, que es el terror que nosotros vivimos, que tú, que yo,
que todos nosotros que vivimos en América Latina ya lo conocemos. Entonces, no es solo una cuestión del nazismo en Alemania de los años 40, es también la cuestión de los militares en Brasil en los años 60, 70, 80, de Pinochet en los años 70. Esas muertes de nuestros amigos, desaparecimientos, desaparecidos y qué sé yo, fueron para mí, y yo tenía 30 años, era terrible nomás, era espantoso. Pero cuando tú no puedes pensar en 6 millones muertos. Armenia también tuvo un genocidio tremendo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo mataron también a los gitanos en los campos de concentración? A los homosexuales, o sea, a los locos. O sea, había ahí un racismo que era para los judíos primero, había que, eso sí que no servían para nada, pero también estaban todos los deformes, los gitanos, si hubiesen habido más, habrían sido 6 millones de gitanos, habrían sido 6 millones de para no hablar de toda la esclavitud de Brasil, que bueno, entonces 300 años de esclavitud de Brasil, entonces estos números son como dije un teórico brasileño, Luis Costa Lima, que estaba leyendo otro día, que es inmoral hacer una comparación estadística, pero de todo modo tenemos estas experiencias también de otras formas, ¿no? Pero claro, porque yo veo los dibujos de los barcos, donde cuando los negreros, y me impresionó mucho de que negros vendían negros. Eso sí que me llegó hace muy poco y casi me muero. Pero esos dibujos, yo fui cuando estuve contigo allá, fui al museo africano y estaban todas esas cosas. Estaban las fotos, los dibujos, pero era lo muy mismo que se encuentra acá en Bahía, sí. Sí, muy fuerte, o sea, y lo que pasó es que nadie, es Estados Unidos que sigue tan racista como siempre, o sea, el racismo existe, y parece que la gente lo necesita, no entiendo yo mucho. Lo que ha pasado últimamente es horrible, porque de repente, ¿qué haces con Nicaragua? ¿Qué haces con Nicaragua en este momento? Sí, que es impresionante porque, bueno, Nicaragua era una esperanza de nosotros en los años 70 y vea lo que se transformó, ¿no? Sí, esto también es terrible. Y lo único que nosotros queríamos ir a ver a Fidel. Y después nos desilusionamos tanto que no fuimos a ver a Fidel. Sí, hasta hoy no conozco todavía a Habana. Bueno, fue una conversación, mira, tenemos casi una hora y 10 minutos de charla y podemos continuar. Me acordé de una de nuestras charlas que fue en tu casa en Santiago, que pasamos una tarde entera discutiendo cosas y hablando de cosas todo el tiempo. Entonces me acuerdo siempre muy bien de los debates. Lo que lamento es que tenemos que conversar así, hacer esta charla a distancia, ¿no? Porque a mí me gustaría te entrevistar en Valparaíso, en directo contigo ahí. Pero tal vez en el futuro haya una posibilidad de que podríamos hacerlo. Es tan posible que yo pagué el arriendo de todos estos meses en mi casa en Valparaíso porque no la pierdo. O sea, yo sigo estando allá. Yo no soy de Santiago, quedé encerrada en Santiago, pero soy de Valparaíso. O sea, que apenas se abra, tú te vas para allá. O sea, sería maravilloso. Sí. Por lo momento te agradezco muchísimo por esta entrevista, por todo lo que hablaste. Digo a todos los que están nos asistiendo que es fundamental conocer el trabajo de Nancy Gebol e incluso de los artistas de Chile en general, que me acuerdo de ver en las bienales de los años, en comienzo de los años 80, que había una serie de artistas de Chile que venían a Brasil. Entonces, desde esa época tengo una
muy buena impresión de los artistas de Chile, en especial de los artistas de la performance. Nancy, gracias muchísimo una vez más por tu presencia con nosotros, por tu tiempo. Y seguimos hablando, y seguimos conversando, seguimos conectándonos. O sea, estamos al lado. En realidad yo siento que estoy al lado tuyo, ¿ves? Ahí mismo estamos juntos. Nos podemos dar la mano. Te agradezco mucho porque hay tan pocas oportunidades en que podamos conversar de verdad, sobre todo ahora, en estas cosas que no son con los alumnos, sino que son con iguales, ¿no? Son mi pregunta, tu pregunta, mi respuesta. O sea, hay toda una situación de conversación con los pares que es muy necesaria. Así que te agradezco profundamente que me hayas invitado y me hayas dado esta oportunidad de estar contigo. Realmente. Vamos a guardar que en el futuro podemos hacer algo juntos ahí en Valparaíso, una colaboración o cosa como esta. Por supuesto que sí, lo vamos a hacer. Sí, no, de verdad. Ok. Quédate ahí, no sales de la sala, que voy a encerrar ahora agradeciendo a todos que asistieron a este programa, a todos que asistieron al programa de hoy. Vou falar em português agora porque é uma questão de comodidade, mas eu sei que todo mundo que está assistindo esse programa não tem legenda, todo mundo que assiste já é de propósito, que é para poder fazer com que a gente crie esse hábito de aproximar as línguas, né, o português e o espanhol de alguma maneira. Muito obrigado a todos, seguimos em frente até o próximo mês com mais um convidado em Perfolatino. Tchau! Gracias, querido, tchau! Tchau.